Hola, ¿qué tal amigos gamers? Aquí con nuevo partido de FIFA World Cup Brasil 2014. Y bueno, ¿qué pedo? ¿Por qué tengo a Irán? Ahí está Japón. Perfecto. Bueno, un partido candente. Teníamos muchos problemas de duración de audio y no sé por qué, pero bueno, esperemos que ya esto siga mejor. Estamos haciendo esto de la doble voz por lo mismo, para que tengamos una recuperación tan siquiera. Y bueno, aquí el malote está acomodando el micro. Y bueno, malote, ¿qué nos puedes decir de este partido? Dinos, por favor. Interesante partido, pero aún así creo que los ay, ya empecemos. ¿Qué pedo contigo, malote? Sea, ¿Por qué te quieres ir tan rápido, mano? A ver. Porque soy tu voz, güey. No importa, malote. Tienes que Hey, narrar el. claro, como tú. Empecemos ya. Bueno, y arranca el encuentro. El malote está decidido. Quiere ir por todo, ya no quiere escuchar nada. Dice que esto lo va a volver loco. Y malote, no sé por qué no soportas esto, pero los Karate Kid Boys vienen a ganar. Golazo. Golazo. Malote, dime algo tan siquiera. Dios mío, tu voz se oye doble. Imagínate qué quieres que te diga. Ok, bueno, ya. Pero qué golazo, dime algo tan siquiera, no quiero estar solito. Ahí está bien, mira, fue un golazo increíble de los japoneses, de los Karate Kid Boys, que quizá con esta victoria pongan en jaque todo el grupo C, como saben hacerlo ellos. Ellos, Jackie Chan, Jet Li, Oliver Atom, quien sea que esté jugando en la cancha. Mames, güey. Ya, mejor ya no hables, güey, Ah, ¿verdad? ya para, güey, ya. También no es para que digas tantas pendejadas. Lo seguimos repitiendo. O tan siquiera yo lo sigo repitiendo, ya que el malote está ahorita en shock. Muchos, pero muchos problemas en las cuales hemos interpretado demasiadas cosas. Yo pienso, y le voy a plantear este problema al malote. Pienso aventarme la mitad de los grupos yo solo. Y después ya antes de eso, decirles los resultados al malote de los que obtuvimos, y obviamente yo narrar automáticamente los partidos, o ya sea de que ponga otra persona aquí o diferente, y ya dándole los resultados, nos venimos, hacemos toda la segunda ronda, cuartos de final, semifinales y todo eso, para tener todo bien preparado y que ya esto ya no sea, no sé, es que ya nos está frustrando demasiado esto, la verdad. Tan siquiera ya el malote ya lo está resintiendo. Pues es que no es que me fastidie el doble sonido. Bueno, sí, sí me fastidia, la verdad. Pero es como vivir días del futuro pasado. Porque esto ya lo hicimos y lo estamos repitiendo. Y repitiendo, y repitiendo, y repitiendo. Yo lo sé. ¡Oh! Se salvaron los Karate Kid Boys. Exactamente. Ese jugador que yo creo que tiene un nombre de albur, porque todos los de Grecia tienen nombre de albur. Uno era Mitroglou. Al rato nos va a salir Aquiles Baeza. Elbert Gazusia. Ay, no mames, malote, ya, güey, ya para, güey, ya. Si quieres, no habla, pero no digas tantas pendejadas, Esto es lo que vende, neto, la neta. Si no, pregúntale a Germán y al Wereve. ay, no mames, güey. Ok, bueno. Es por eso que malote está grabando. No sé, es que no lo puedo escuchar muy bien, perfectamente, como yo lo quisiera escuchar en la Xbox Live Party. Es por eso que estamos grabando en una y otra ocasión, para que podamos tan siquiera hacer algo, porque esto ya me tiene demasiado frustrado, tan siquiera a mí, al malo tenemos que estar escuchando la doble voz también, se supone, pero yo no tengo ningún inconveniente en escuchar tu doble voz, malote, o sea. Pues no, porque tú tienes el perfecto conveniente de que mi voz es preciosa, pero Uy, preciosísima.
¿Qué? Pues Golazo. vos. ¿Qué? Ah. ¡Ah! ¿Qué? 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 Pensé que era gol, la verdad. Desde No aquí se mames, veía como Biwi. gol. ¡Biwi! ¿Por dónde pasó? La cámara fandom, por favor. No sé si tocamos el tema antes, Neto, pero ¿extrañas a los comentaristas de Televisa Deportes en los juegos de FIFA? Pues solo al Enrique Bermúdez, güey, al otro pendejo no. Peláez nunca me cayó bien, la verdad, nomás decía puras pendejadas. Sí, güey, la verdad es que sí. Pero tan siquiera que estos comentaristas sí, me gustaban mejor. ¡Oh! ¿Qué clase de tiro fue ese? O sea, ay, no, no, no. Aquí los Karate Kid Boys empiezan a demostrar por qué son los grandes del fútbol asiático. Y nos hacen pensar que algún día veremos al verdadero Oliver Atom con otro nombre, pero que habrá un jugador japonés Sin que marque piernas. diferencia. Y sin Sin piernas. piernas. Bueno, los paralímpicos, güey, jugando. Ya ves, eres bien racista. Güey, eso no es Y ahora racista, te eso es metes la con triste verdad. los paralíticos. Ay, No no. mames, Te van a güey. cerrar el canal, la No neta. me. Güey, no me he metido con nadie, ¿sí? Ya, déjame en paz. Pero bueno, nos encontramos en un partido en el que los Karate Kid Boys, como lo dije antes, quieren poner en jaque a todo el grupo C y parece que lo van a lograr. Yo a Grecia no le veo ambiciones, ni aquí ni en la vida real. Como que siento que esté de relleno en la copa. Una cosa es que hayan sido campeones de la Euro hace un tiempo, si no es que me equivoco, pero eso no te garantiza un puesto entre la élite del fútbol. Bueno, 1-0, se acaba el primer tiempo y nos veremos para los siguientes. El Todo ha ido siguiente muy tiempo. bien. Con la voz del Skype. Esperemos que siempre siga así. A ver si lo editamos con otro tipo de editor, obviamente. Y ahí se está pasando el chino. Ah, no, nos quedan, es el grecociano. No te crean, no. Arranca la segunda mitad. Esperemos que el malote se vuelva chango. No te creas, malote. Pero cabe destacar que si puedo acomodar el audio de este malote, ya no vas a escuchar doble voz, ¿ok? Ya. Esperemos que Por no te ofendas. favor, acomódalo. Gol, güey. Gol. Honda. Ah, Ahora es cuando cabrón, nombre de carro. Bueno, compañía. Compañía de carros. el dueño de la compañía ya mete gol. Y estamos ante una ofensiva japonesa impresionante. Van a subir las acciones de Honda, güey. Van a subir las acciones de Honda después de este partido. Nos está patrocinando, de hecho, en este momento ya nos echaron un Sí, ahí telefonazo. va el patrocinio, miren. Es más, nos van a regalar un coche, güey. Volea, pero inservible en esa posición y en ese lugar. Bueno, Malote, yo no sé cómo tú lo veas, pero a mí el que se escuche doble la voz. No me está afectando nada porque casi no se escucha. Más bien al final es donde se escucha la doble voz. No sé cómo tú lo veas. Pues contigo se escucha todo doble, vas de cuenta como que estoy en un cuento de terror en el que estoy en la casa embrujada y se escucha todo doble. Como que me están corriendo de mi casa, Mames, así como de vete, por favor. ¿en serio, güey? ¿Tan mal? Sí. Hasta tono fantasmagórico te Ay, encuentro. no mames, güey. O sea, todo para una novela terrorífica, güey. ¿Qué Televisa? ¿Qué ¿cómo se Que llama? de Walking Dead ¿De ni Breaking Breaking Bad? Bad. Nada, güey, o sea. Si quieren, contrátenme, güey. O sea, perfectísimamente para algo terrorífico. No, y si lo vieran en persona, ching. Ándale, güey. Ándale. Ah, no, es cierto, Neto es el Brad Pitt de la escuela, así que no hay problema. Brad Pitt en negro, güey, por favor, dime eso. Brad Pitt en Nombre de negro, negro, exacto. güey, haz de cuenta. Se lleva su camisa de preventa de Titanfall y parece que la trae tatuada. Exacto. Ah, como la camisa que me rompieron los hijos de puta. Pero bueno, ya, ya no hay que tener el tema de esto. A ver, ya. Malote, narrar el partido. Venga. Bien, bien. Pero es que te digo que venden las estupideces, Nito. La verdad podemos decir mensadas aquí. Ah, nadie le va a importar. Le va a gustar, de hecho. Yo lo sé, malote, pero. Yo lo. Pero. Hay que tan siquiera tener algo. No sé. Tan siquiera narrar poquito.
No, no hay que ser tan malos. Ok, seamos buenos por un día. Y el, yo no sé, pero el uniforme de Japón de visitante se me hace espantoso. Ese color, Ni siquiera va, güey, o al sea, nación. nada, tendría que ser blanco, se O supone, azul. todavía rojo o azul, o sea, el azul es el de Los local. Londres. Ándale. Vamos a Brasil. La 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 la. Esa playera también está espantosa. Pero De bueno. México, güey, o sea, pinches rayos de Necaxa, güey. No, deja, no, la roja. No, uff. Un pinche rayo rojo, güey, o sea, uff. Yo creo que peor playera no pudieron elegir. O sea, yo siempre tuve el sueño de que la playera de visitante de México fuera roja, pero se mancharon. Arruinaste todos los sueños de los mexicanos, güey, o sea, con O decir sea, eso. yo soñé con esa playera roja por años. No manches, güey. O sea que nos jodiste totalmente. Ole. Bueno, saque de banda para Grecia. Que ha tenido un muy mal partido. No ha podido llegar tan siquiera a la última zona para tan siquiera definir alguna jugada que por ahí se les escape a los japoneses. Pero no. Han tenido muy buena defensa los japoneses y por el momento en la tabla. Se posiciona Costa de Marfil y Japón, que ha perdido contra Costa de Marfil. Los dos se posicionan por el momento en las primeras posiciones. Efectivamente, Neto, y es una alegría ver un equipo japonés tan tan vivo, tan ofensivo, tan todo. Tan feo también, porque qué horrible uniforme, la verdad, pero Ok, esperemos que ya nos escuche esta doble voz. Bueno, nosotros escuchábamos, ustedes no. Ni por aquí les paso la doble voz. Pero bueno, tenemos las repeticiones mientras que nosotros anotamos el marcador. A ver qué tal nos va. bueno, amigos youtuberos, hasta aquí el videoblog en el canal del Es malote. videoblog, imbécil, es video. A mí me gusta decirle videoblog, sí, cállate. Oh, pendejo, ¿por qué no me deja guardarlos? Bueno, amigos, de verdad, esperemos que les haya gustado. Como todos los videos, les recordamos suscribirse al canal, compartir el video si les ha gustado y... ¿Qué más, malote? Darle me gusta. Dale like, me gusta compartir, suscribirse y por favor ve el video de entrada, completito. Sí, ¿verdad? O sea, huevo.